dos hombres en la probable trayectoria de la pelota, volcado sobre la derecha, están Urreta Vizcaya y David Teráns para manejar el balón parado a favor del conjunto carbonero. Por el segundo palo, el Cebolla Rodríguez, libre de marca. Está Formiliano, está Britos, está Herrera y está Kajelmacher. Todas las camisetas aurinegras en el área. Vendrá centro de Urreta. Viene Urreta. ¡Formiliano! Tito gol, Formiliano apareció para ganar de arriba, ya había anticipado en la anterior a Vergesio, y ahora con un centro que mandó desde la derecha, Jonathan Urreta Vizcaya fue más alto que todos, lo dejaron libre, saltó muy solo y con un frentazo limpio la mandó al palo izquierdo, al más lejano de Rosé, para que Peñarol pase a ganar a los 28 en el campeón del siglo. Formiliano lo hizo, Peñarol 1, Nacional 0, otra vez Formiliano marcándole al bolso. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Otro trascendente gol clásico de Formiliano. Había ganado en la anterior, decíamos que Nacional lo había marcado mal, de nuevo lo hizo después de la pelota que jugó Urreta Vizcaya. Peñarol en ventaja, creo que estaba haciendo más mérito que Nacional. La verdad que otra vez el goleador que tiene Peñarol, goleador zaguero que tiene Peñarol como Formiliano, notable anticipo, para mí le gana a la Borda en el cabezazo, lo dejaron solo, porque la Borda no pudo controlarlo, la colocó lejos del alcance de Roget, un muy buen centro, tirado por Urreta Vizcaya, una mejor definición de Tito, el goleador que tiene Peñarol en la saga, para que Peñarol a los 28... ante el primero en el campeón del siglo. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansón. Paso a ganar Peñarol. 85. Acá viene Peñarol, está el segundo. ¡Terán! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Terán. David Terán, de un lateral, llegó el segundo, la pelota puesta profunda sobre el final del terreno para Cebolla Rodríguez, que le ganó a Rafa García, que increíblemente dejó perder el balón ahí contra el capitán aurinegro, que llegó de frente a Rosé pero sin ángulo y sirvió la bola atrás para que Teráns, el rey David Teráns, entrara para tocar de primera y batir a Rosé. Es el segundo de Peñarol, 38 minutos clavados del primer tiempo, Teráns lo hizo, Peñarol saca una ventaja importante en el clásico, en el campeón del siglo, gana 2-0, Teráns el gol. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Todo empezó en un saque de banda de Piquerés, le ganó allí Cebolla Rodríguez a Rafa García, se la pasó cortita hacia atrás para Teráns y el remate de este para hacer el segundo. Peñarol es bastante más que Nacional y aparecen claras muestras de cansancio en un equipo tricolor que se sabía que las iba a sentir. Una muy buena jugada del Cebolla Rodríguez en una baldosa para dejar por el camino al Rafa García después del lateral de Piquerés. El pase atrás y apareció David Teráns. ¿Cuándo no? Segundo clásico, segundo gol de Teráns. Peñarol saca distancia en el campeón del siglo. El aurinegro es más que el tricolor que no encuentra los caminos. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9. Se arrimaba al área, Emiliano Martínez perdía la pelota, largo envío para Britos, se anticipa el Rafa para la Borda contra el área, buscando a Vergesio, Vergesio apañó para el Chori va a dejar correr para Cobo, está en el área Cobo, Cobo a Neves, le puede dar, tiró Neves. Gabriel Leves tiró, la pelota rebotó en Formiliano,
Dawson iba a la derecha, la bola entró junto al palo por el otro, por el sector izquierdo del guardameta Carbonero y Nacional, cuando no lo encontraba por ningún lado, se mete en partido con el gol de Neves. Aire para el tricolor a los 41, 3 después del segundo de Terán, responde el bolso, Neves lo hizo, ahora están 2-1. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Revive Nacional, la importancia de rematar afuera del área, ¿no? Un rebote puede generar eso, que vaya la pelota hacia el lado opuesto donde esperaba el arquero y se meta. Nacional descuenta cuando la diferencia estaba ajustada al trámite del partido. Lo mejor que le puede pasar a Nacional es rápidamente meterse en el partido, descontar, la importancia de rematar de afuera, la importancia de rematar al arco. Pegó Neves, rebotó un Forviliano, la pelota desacomodó a Dawson y Nacional rápidamente se pone 2-1 y ahora sí está en partido el bolso. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Barcilo Sanso. Y viene otra vez Señoras y señores, ahora sí con el partido 2-1, con ventaja para Peñarol, mueve Nacional, ya está en marcha la segunda parte de esta historia, pelota para el Chori, se viene Castro, va hasta el fondo el Chori, Castro al medio, ¡Santi, gol! ¡Gol! ¡Gol! Nacional, Santiago Rodríguez, 9 segundos de la parte complementaria. Se durmió Peñarol, durmió la siesta el aurinegro, no se enteró que arrancó la segunda parte, pelota puesta en profundidad para el Chori Castro, este llegó hasta el fondo, lo desbordó a Robert Herrera, metió el centro de la muerte y como venía Santiago Rodríguez, lo empató, no lo puede creer nadie en filas carboneras. Nacional movió y no dejó tocar la pelota a Peñarol y en 9 segundos el bolso lo empata, todo lo que era un drama, después de perder 2-0, ya empató el clásico, el equipo de Giordano. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Una vez más, Castro, el hombre que creaba las pocas situaciones de peligro para Nacional, la jugó hacia el medio, entró por sector central Santiago Rodríguez y definió bien, ojalá que esto baje, haga que el Botín levante un poco, un rendimiento que había empezado bueno y después se fue decayendo con el correr de los minutos. Un gran pase de Neves de la mitad de la cancha para que corriera el Chori Castro, dominó y ganó en velocidad, lo dejó pagando Herrera, el centro atrás y desde el vestuario Nacional trae el empate. Cuando nadie se había acomodado en el campeón del siglo, Nacional gritó gol, el tricolor ya está empatando el clásico. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 y relata Marcelo Sancho. El Chori a Vergesio, Vergesio al arco, rebota la pelota en... que salió lejos a pegar, tiro libre que va a tomar Gary Cajelmacher para Peñarol, lo hace rápido, va colocando en dirección de Formiliano, Formiliano va entregando para Agustín Álvarez Wallace, este nuevamente para Gary Cajelmacher, se abre para recibir Piquerés, mantiene Cajelmacher, Cajelmacher con Emiliano Villar encima y con Martínez, manda la pelota otra vez a espalda de Treza, corre Torres, penal de la Borda, penal de la Borda, pita Pablo Jiménez. Señoras y señores, otra vez una pelota puesta a la espalda de Treza, que no marcó a nadie desde que ingresó a la cancha. Torres lo desniveló, la Borda se cruzó, Jiménez pitó penal, Torres se zambulló en el área, el árbitro pita la pena máxima y Peñarol tiene la chance del tercero. Bueno, acá pita Pablo Jiménez un penal que a mí, la verdad, tengo que decir, a primer golpe de vista me deja dudas porque para mí van hombro con hombro. Ahí está la reiteración. Vamos a ver si Jiménez la vio bien o... ¿Qué querés que te diga, Marcelo? De atrás puede ser, sí, que se lo haya llevado puesto y termina cobrándolo. Me parece que ahí está el penal, sí. Levanta el brazo, sí, termina cobrándolo, sí, sí. Bien, Toto. Sí, 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 sí. Con el brazo le pega la espalda. No es hombro con hombro, ¿verdad? Es totalmente innecesario de la Borda, ¿no? Absolutamente innecesario. Totalmente innecesario. Y acá pierde el partido. Señores, le va a pegar Agustín Álvarez Martínez. El canario toma la responsabilidad de patearlo. Es un especialista, ¿eh? En esta cuestión. Rosé también.
en los tiros desde el punto del penal. 42 del segundo tiempo. Va a venir el goleador que tiene Peñarol en categorías juveniles, Agustín Álvarez, subido esta temporada por parte de Saralegui al primer equipo. Arco de la tribuna Welfi, se puede decidir el clásico. Va a llegar el número 19, va a pegarle el canario. Se para recto la pelota, se mueve Roger. Va a entrarle a Agustín Álvarez. Va el canario, va el canario, va el canario, va el canario. Martínez, tapó Roger. ¡Gol! ¡Oh, la pan! ¡Gol! Peñarol, Nahuel Pan, el disparo del 45, entró en el arco, la cazó como goleador Nahuel Pan después del tiro del canario que atajó Rosé y Nahuel Pan. Nahuel Pan la manda a guardar, todo Nacional protesta al árbitro del partido y en línea, Pablo Jiménez va a conversar con el árbitro asistente. Nahuel Pan marca en su debut con la camiseta de Peñarol a los Pescador, capturando el rebote que dio el arquero Rosé después de atajar el penal. El tanto que puede significar el de la victoria para Peñarol. Ariel Nahuel Pan, mejor debut imposible para el argentino, 3-2. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. La gran tapada de Roset y la invasión del argentino para tocar allí tras el rechazo y meter la pelota en el arco. Lo que protesta Nacional es invasión de los jugadores de Peñarol antes de que rematara el canario Álvarez Martínez el tiro penal. No hemos visto todavía la reiteración de la jugada. Eso es lo que protesta la gente de Nacional, la invasión de jugadores de Emiliano Martínez, ingresa el 18 Sebastián Fernández, también va a ingresar el 28 Pablo García, y ya te confirmo... Orihuela, Renzo Orihuela. Orihuela es el otro que deja la cancha en el conjunto de Nacional, mete toda la carne en el asador ahora Jorge Giordano. 3-2 el clásico, tiempo cumplido, no hemos visto la adición, viene Treza levantando un balón sobre el área, corre Pablo García, no va a llegar, se pierde afuera la bola y saque de arco, que va a tomar el conjunto brinegro. Mercado de Carnes Nico les desea muchas felicidades en estas fiestas y les recuerda que los espera en Beloni e Instrucciones. Hacen tu pedido con anticipación para Navidad y fin de año. Señoras y señores, hasta los 96 va el partido, 90 y medio tenemos, reitero, penal ejecutado por el canario Agustín Álvarez Martínez, atajado por Roger, y en el rebote la tomó Nahuel Pan para meterla con el arco vacío, pero según el documento televisivo, en posición claramente inhabilitada por haber invadido el futbolista argentino cuando el canario Álvarez se aprestó a disparar la pena máxima. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. Se le fue el partido de las manos a Jiménez. Se lo dijimos cuando empezaron a darse entre uno y otro. Y ahora van a expulsar a alguien del banco en Peñarol. Ahora alguien del banco se va a ir en Peñarol. 91 de 96. Evidentemente, por más que sean clásicos y por más que no haya puntos en disputa en la tabla, siempre los clásicos lo tienen que hacer los mejores. Va la pelota, lo tienen que arbitrar los mejores. Va la pelota para Cobo. Uy, quedaron enganchados ahí Cobo con Terans. Tiro libre que va a tomar Nacional desde la última zona. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria en Defensa de los Trabajadores y la Educación Pública, FENAPES, enseña, resiste y sueña. Educar, no lucrar. Va pelota para Papelito, saca Cajelmacher. Peñarol de contra porque Nacional desordenado está arriba. Falta contra Jacob ahora. Tiro libre que va a tomar el conjunto tricolor. Diana. En los protestas tuvo tarjeta amarilla para Ayrton Cobo y también para el técnico Giordano. Y ahora hay dos futbolistas de Peñarol que están caídos, elongando, tratando de arañar algún segundo. Roger le dice de todo a Pablo Jiménez, salió del arco, se vino sobre campo de Peñarol, y los reclamos del arquero de Nacional son tremendos para con el árbitro de primera categoría. Dale Claudio, dale Toto, te escucho Da Silveira. Evidentemente el partido se resuelve por una incidencia que va a estar en la polémica. Para mí no hay polémica, para mí era clara la infracción de Nahuel Pan y ahí se debió haber sancionado al futbolista argentino porque fue totalmente inválido el tercer gol que resuelve el partido. Antes había habido un par de manos
en el área de Peñarol. Una, nosotros mismos dijimos que no era para cobrar, la otra me dejó la sensación de que sí, la pelota bajaba bruscamente. En fin, y ahora este penal que evidentemente no debió ser validado, el gol de Nahuel Pan, porque había invadido antes de que impactara la pelota el canario Álvaro Martínez. El lateral va y vuelve, seguro aprovecha la promo saldo Boomerang de Antil, el saldo que no usas en el mes, te vuelven gigas el mes siguiente. Antil, avanzamos juntos. Se retira de la cancha Terán, 3-2, lo gana Peñarol. Tiro libre que va a tomar el Chori, va a venir el envío contra el área. Todo Nacional busca, todo Peñarol se defiende, centro del Chori, arriba el cabezazo, está el empate, tapó Dawson, tapó el arquero, tremendo, tremenda atajada del arquero de Peñarol, iba a la contra, iba a la contra, iba a la contra, iba a Torres, mano a mano, mano a mano, mano a mano, mano a mano, Torres para el cuarto, Torres para el cuarto, ¡uy! Se tiene que ir expulsado Neves. Se tiene que ir expulsado Neves. Roja para Neves. Lo taló cuando Torres ya lo había pasado y cuando iba expreso a marcar el cuarto. Del posible 3-3 a esta expulsión de Neves, que no le quedó otra que bajarlo a Torres con un patadón porque Torres iba a marcar el cuarto. Dale, Claudio, está tremendo el final. Bueno, Dawson responsable absoluto de esta victoria si es que se consolida el final del partido. Una atajada brillante, soberbia Boca de Jarro, y en el contragolpe Torres tenía para liquidarlo, Neves lo bajó, bien expulsado por Pablo Jiménez, Nacional se queda con 10 y un tiro libre frontal muy peligroso para Peñarol, Toto. Sí, lo tuvo Nacional en empate, allí el cabezazo que contuvo notablemente el arquero Dawson. El cabezazo fue de Treza, me parece, de papelito, ¿no? De papelito Fernández. De papelito Fernández. Notable atajada y después sí, se iba al gol y no tuvo más remedio que bajarlo. Acordate de aquella falta contra Sebastián Fernández de Guillermo Rodríguez, sí, ¿era, no? Sí, sí, parecida. Muy semejante, muy semejante. Sí, sí. Dio 6. ¿Cuánto se va a jugar? Porque hace rato que el partido está parado, ¿no? En 2 incidencias. Bueno, tiro libre que va a tomar Agustín Álvarez Wallace. Va a pegarle el 18. También llegará Piquerés con zurda. Pino Piquerés tiró, rebotó en la barrera. Corre para tomarla Ariel Nahuel Pan. Ahí va el argentino. Deja salir la bola porque el lateral le favorece a Peñarol, 95 de 96. Se va a terminar el clásico. Peñarol lo gana 3-2. Nacional recién tuvo un cabezazo de Papelito Fernández que sacó de manera milagrosa con una tajada soberbia el guardameta Kevin Dawson. Sí, Fabián. Hay problemas entre la tribuna Henderson y la tribuna Cataldi, entre los parciales de Peñarol. Ataca Nacional, viene el Chori Castro, manda para Santiago Rodríguez, se cruza Trindade, Trindade va tirando para el Canario amaga, el Canario escapa, el Canario va, que se levante, dice el árbitro, no hay falta, va saliendo entonces con el balón a toda velocidad el equipo de Nacional, bien metiendo la bola para Cougo, allá está Cougo, Cougo tiró atrás para Pablo García para el Chori, centro desesperado del Chori, salió Dawson, atrapó el arquero en las puertas del área mayor y quizás con esta tajada se queda con la pelota del clásico. Se presume que va a ganar Peñarol, se encamina rumbo a la mitad de la cancha Pablo Jiménez, va a pitar el final, levanta Kevin Dawson, saca la pelota Jacob, la tira sobre la derecha desprolijamente afuera, auto el que va a tomar el aurinegro, se termina el clásico, 96 con 20, 6 había adicionado el árbitro del partido, no le alcanzan la pelota desde el banco de Peñarol a Piquerés, va a sacar el 32, va a ir para Nahuel Pan, Nahuel Pan que marcó el tercero después del tiro penal ejecutado por parte del futbolista Agustín Álvarez Martínez. Le cometen falta al argentino, tiro libre que va a tomar Peñarol, que va a ganar en el campeón del siglo. Ya se ve el día de su plato, abrió un parrillada pizzería, restaurante Caro, abierto todos los días de 9 a 0 horas, delivery y reservas 2-451-85. Señoras y señores, se terminó el partido, pitó Jiménez, es el final. Ha ganado Peñarol en el campeón del siglo. El equipo aurinegro ha vencido a Nacional 3-2 y termina con lío, Termina con lío porque el Chori Castro fue a buscar al canario, se armó la bataola, se armó en el medio de la cancha. El Chori Castro fue a buscar, me parece que al canario Agustín Álvarez Martínez, que me parece intentó sobrar, y ahí se desató todo esto que reitero para mí tiene en Pablo Jiménez, árbitro de la contienda, un responsable claro. Si esto termina como termina es porque me parece que Jiménez no tomó el partido cuando esto empezó a degenerarse. Y cuando el árbitro te permite y los jugadores le toman el pulso, por
lo general termina con este tipo de cuestiones. Se van separando ahora y en la mitad de la cancha. Peñarol festeja porque después de un largo tiempo vuelve a ganarle un clásico oficial a Nacional. Fue 3-2. A Dawson no lo pueden parar. Dawson quiere ir ahí contra los jugadores de Nacional. Ahora viene Mejía, intercede con su colega Aurinegro. Parece que todo termina con tranquilidad. Roget va a reclamarle a Jiménez y a línea de aquel costado. Peñarol ha ganado el clásico por 3-2 por la séptima fecha del torneo intermedio. Una victoria que necesitaba Peñarol, que necesitaban estos jugadores para por lo menos ahora ponerse a 10 de Nacional y esperar el partido con Danubio para seguir reduciendo la ventaja en la anual, pero fundamentalmente para cortar esa racha que traía Nacional con más de 6 clásicos oficiales sin perder. La última victoria de Peñarol había sido en el 2018, cuando en noviembre había vencido 2-1 a los tricolores. Hoy lo vuelve a realizar, hoy Peñarol gana 3-2 con un clásico que tuvo de todo. Por Galaxia, quiero escucharte con las primeras reflexiones, Toto. Sí, en el primer tiempo decíamos que Peñarol tenía que haber ganado por más de un gol. Me parece que es absolutamente injusto que Peñarol gane el partido con una acción que debió ser invalidada, porque lo dijimos con toda claridad. Toto, después de la notable atajada de Roget, Toto, ante el penal efectuado por Álvarez Martínez, cuando hay un lío bárbaro en Camarines, ¿eh? Eso, hay tremendo lío en Camarines. Eso justamente íbamos a comentar. Hay mucho problema en lo que es zona de vestuario, la gente de Nacional, los jugadores con la seguridad, también está intentando separar allí. Alonso es una de las personas que intenta tratar de calmar a los jugadores y tratar de calmar a la seguridad. Se lo ve también en imagen al presidente Nacho Ruglio. Gonzalo, bueno, Bergesio justamente también quiere calmar un poco. Mucha molestia, muchísima molestia a los jugadores de Nacional, que todavía los de Peñarol no han ingresado. Los de Peñarol siguen en el campo de juego, por eso es un poco inentendible ahora con quién es la pelea de los jugadores. Bueno, señores, ha ganado Peñarol 3-2, pero en zona de vestuario. Vamos a ver si podemos tener ambiente, Federico, por favor. Bueno, la seguridad de Nacional está tratando de llevarse a los jugadores hacia el vestuario. La seguridad de Peñarol también intercede. Hay un cordón policial también en el medio. Reitero, ha terminado muy caliente el clásico en el campeón del siglo. Los jugadores de Peñarol siguen festejando ahí en el costado de la cancha. Bueno, la verdad que yo no entiendo, no, no. Es un poco excesivo el festejo de los jugadores de Peñarol. ¿Sabés lo que pasa? Este Peñarol, que hizo una paupérrima campaña, que no logró ganar absolutamente nada. ¿Vos decís que salva el año con esto? No, no salva el año, simplemente maquilla lo muy malo que tuvo en el año. Lo maquilla, nada más. Me parece una exacerbación por parte de Peñarol celebrar una victoria clásica que a Peñarol no le significa más que achicar 3 puntos. Y sigue todavía muy lejos en la tabla de posiciones. Pero entiendo que a veces la bronca acumulada, el no poder ganar, el jugar en su casa, en un partido donde lo ganaba 2-0 con comodidad, donde Nacional se lo empata, bueno, lograr ese tercer gol le permite por lo menos a Peñarol desahogarse, ¿no? Sacarse toda esa bronca, pero evidentemente me pareció demasiado excesivo todo ese cántico del equipo aurinegro. Pero las pulsaciones están a 1000. Por eso creo que puedo llegar hasta entender lo que han hecho los jugadores de Peñarol, Toto. Bueno, yo la verdad es que creo que cuando se da un partido anormal totalmente como este, que se resuelve por una acción absolutamente ilícita, es muy lógico que la gente de Nacional esté ofuscada, ¿eh? Absolutamente lógico. Reitero, en el primer tiempo Peñarol fue muy superior, decíamos que tenía que haber ganado por un par de goles. Ese gol de Neves, que se desvió en Formiliano, le dio vida a Nacional. Enseguida vino el segundo gol del equipo tricolor al empezar el segundo tiempo, y ahí Nacional se puso en partido.
Y después, por más que Peñarol tuvo alguna oportunidad que no supo aprovechar, la verdad es que se veía que el partido podría terminar con un empate. Vino esa falta innecesaria de la Borda contra el Chico Torres. El penal lo atajó notablemente Rochet. Y cuando te remató Álvarez Martínez, había invadido por lo menos un metro y medio en la zona del área, cosa que no debe hacer un futbolista del equipo que remata, el jugador Nahuel Pan, y para colmo de males es Nahuel Pan el que hace el gol que le da a Peñarol la victoria. Creo que esa es la razón principal por la cual existe la indignación que hay en filas de Nacional. Porque Peñarol ganó, si hubiera sido por méritos futbolísticos como en el primer tiempo nadie podía decir nada, pero después, en abierta inferioridad física, Nacional logra de atrás empatar el partido y hasta pudo haberlo empatado de nuevo después del 3-2 con el cabezazo de Fernández que tapó notablemente Dawson, y el partido termina en medio de una indignación general de los jugadores de Nacional producto del desacierto referil que no invalida la acción de gol de Nahuel Pan como debiera, y ese gol para colmo es el que le da la victoria a Peñarol por 3-2. El festejo, bueno, cada uno festeja como quiere, ¿no? Yo lo que digo es que Peñarol tenía todo para golear a Nacional hoy, ¿eh? Ganaba 2-0 y estaba para golearlo, un Nacional agotado en la mayoría de sus jugadores, y después vio Peñarol cómo le empataban de atrás 2-2 de manera poco creíble, y el resultado se mantenía mucho más de lo debido, porque nosotros decíamos en todo momento que la diferencia física a favor de Peñarol era realmente notable. Y no fue así. Peñarol gana por un gol que debió ser invalidado. En la hora, por un gol que debió ser invalidado. Y esa es la razón de la ofuscación de la gente de Nacional. El festejo de Peñarol, reitero, cada uno festeja como quiere. Antes los grandes no daban vuelta olímpica en los campeonatos cortos, bueno. Y los clásicos obviamente se festejaban, pero de una manera serena, ¿no? Acá da la sensación de que Peñarol ganó el campeonato uruguayo, pero ese es otro tema, es un tema de Peñarol. A mí lo que me tiene que llamar la atención como periodista es que Peñarol gana este clásico por una acción que debió ser invalidada por invasión de Nahuel Pan ante el penal efectuado por parte del Chico Álvarez Martínez.